Hablamos con Laura Alay, directora de esta tienda tan iluminada, Esterra Luz, un emblema ya aquí en la Costa del Sol, por muchas cosas, por su trayectoria profesional y por sus muebles y ropa tan exclusiva de firmas nacionales e internacionales. Vamos a saludar a Laura, que nos cuente las novedades que se presenta en Esterra Luz ya para esta nueva temporada. Y por supuesto, vamos a hacer mención a lo que, bueno, pues le ha dado tanta fama y popularidad a Esterra Luz durante esta trayectoria. Buenos días, Laura. Buenos días, Elena. Bien, gracias. Bueno, qué bien nos sentimos aquí, porque es una tienda llena de mucha luz, de mucha energía, y de verdad venir aquí es sentirse bien. No sé qué es lo que tiene, qué es la magia de la tienda que nos hace sentirnos tan bien, Laura. Me alegro muchísimo que te sientas así, y esto es nuestro fin, ¿no?, de proponer cosas que hagan sentir la gente bien. Y en lo que es el tema de la decoración, y ahora con esta novedad que es el tema de la ropa. Siempre ropa de marca, de alta marca, de calidad, y posiblemente de Italia, porque eso es algo que nos distingue un poco de los demás. ¿Qué firmas son las que tenéis en la tienda? La habéis traído de Italia, tanto en ropa de mujer femenina como masculina, ¿no? Sí. Tenemos otras firmas, Armani, Dolce Gabbana, Versace, Cavalli, o sea, todas las marcas más importantes de Italia, las más conocidas. Y Moschino, Trussardi, también las que puede ser no sean tan famosas, pero muy importante, muy de alta moda. Y por ejemplo, ahora hemos empezado con la temporada de verano, que ahora se está acabando con las últimas cosas que tenemos aquí. Y ahora tenemos la ultimísima colección de Armani, otoño-invierno 2014-2015, el número uno de cada pieza que está ya en las boutiques de Armani. Y es verdad que estamos teniendo mucho éxito, estamos muy, muy, muy contentos, porque a la gente le gusta mucho vestirse bien, y cuando puede vestirse bien con un precio más asequible, creo que está más contenta. Y nosotros, pues, contentísimos. Bueno, ¿cómo ha sido esta fusión de fusionar en una tienda, bueno, pues, divina, que ya era muy conocida, Esterra Luz, fusionarla con lo que es la moda? Ha sido bastante fácil porque, digamos, el leitmotiv que es Italia lo hace que sea más fácil. Hemos tenido esa idea, hemos dicho, ¿ma por qué no? ¿Cómo creemos que nuestros clientes siempre están vestidos con ropa de marca italiana o de gran marca, marca importante? Entonces hemos pensado, ¿por qué no? Tenemos espacio aquí, ¿por qué no añadir lo que es el tema de la ropa al tema de la decoración? A ver si ha sido también una prueba. Hemos dicho, puede ser que no funcione, pero... Laura, que hay un dicho que dice que como vistas, así te tratará la gente, ¿no? Así te tratarán los demás, o sea que es muy importante, no lo mismo, vete como un mendigo, la gente te va a tratar así, un poquito te va a mirar por encima del ojo, que si tú vas con una ropa de firma, la gente te va a tratar de diferente manera. Es así en la vida, es así en el mundo, y es la realidad, ¿no? Sí, es verdad. Y además, a las personas a quien les gustan las cosas bellas, les gustan las cosas bellas, y en el vestirse y en su casa, poner bonitas lámparas, bonitos muebles, bonita decoración y vestirte que te haga sentir bien. Entonces hemos dicho, el cliente viene aquí y lo encuentra todo, y para su persona y para su casa. Bueno, realmente tienes cosas tan bonitas, y me gustaría pues recordar un poco un repaso por la tienda, si hablamos de la moda o si hablamos del inmobiliario o de las lámparas. Si empezamos por la moda, vemos que tienes también ropa muy desenfadada, ropa spot y también ropa de cóctel, ¿no? Tienes de un poquito de variedad. Sí, hemos intentado cubrir un poco todo lo que es el tema de la ropa, o sea, si quieres vestirte un poco más a gusto, un poco más cómodo, y también tenemos vestidos importantes, y vamos a traer también trajes para salidas, cócteles en Puerto Banús o donde sea, y nada, siempre para no perder lo que es lo que nos distingue, que es el gusto. El glamour, sí. Un poco de glamour, Laura, que no nos falte nunca. Y bueno, imagínate que tenéis también en los muebles, tenéis piezas de museo, como ese gran sofá de Michael Jackson, que se hizo en Italia, expresamente se encargó allí, ¿no? Cuéntanos un poquito, en resumen, cómo fue toda esta historia que tuvo tanto, tanto éxito aquí en la costa, que venía gente de todas partes, extranjeros,
para ver el sofá de maquillaje. Sí, todavía siguen viniendo. Somos representantes de esa empresa, que es Colombo Stile, que ha producido ese sofá para Michael Jackson. Era pensado para su última gira, que iba a hacer en Londres, empezando por Londres. Desafortunadamente Michael Jackson falleció, y entonces nosotros hemos podido recoger esta pieza como vendedores exclusivos de esta marca, y ha sido un poco, a nosotros nos ha aportado mucha publicidad, y siempre lo hemos tenido como pieza para exposición sin ponerlo a la venta, y ahora desafortunadamente creo que ya es tiempo que lo vamos a poner a la venta. Bueno, no te voy a preguntar ni lo que puede valer esta pieza de museo, porque que esté interesado que venga a preguntar, porque no sé si me puedo desmayar. No, es una pieza muy valiosa y digamos que está valorado alrededor de 150.000 euros. Porque tiene, por ejemplo, el pan de oro, no es un pan de oro normal que es los 18 quilates, pero esto es 24 quilates, está tallada toda a mano, es la madera, es una pieza sola tallada toda a mano. Y después tiene peculiaridades como, por ejemplo, la tela fue elegida especialmente por Michael Jackson y tiene incrustadas unas piedras mediceas. O sea, es un poco especial, hecho con materiales de gran valor, y de verdad atrás tiene un trabajo manual que no es indiferente. Entonces creo que los vale todos. Además, para ser de Michael Jackson, claro que le da un valor añadido que... De momento, mira, que se queda aquí, hay que invitar a todo el mundo que venga a visitarlo, el que no lo haya visto, porque de verdad es algo digno de ver. No, hay que venir, y hay mucha gente que viene y se hace la foto con el sofá de Michael Jackson. Yo soy de las primeras que me hice la foto. Sí, claro, también, claro. Bueno, y si hablamos de todo lo que nos ilumina, pues realmente que hay cosas espectaculares. Hay unas lámparas que son divinas. Y ahora que se lleva tanto los espacios, por ejemplo, modernos, acompañado con lo clásico, sí, sé que también fusionamos lo que es lo moderno con lo clásico, y aquí hay una gran variedad para fusionar cualquier tipo de casa y hogar, ¿no? Sí, nosotros efectivamente ahora lo que es la lámpara de Murano clásica de Venecia, ahora se vende muy bien porque hay esa tendencia de hacer, por ejemplo, lo que es la decoración, los muebles modernos, ultramodernos, y ponerle una lámpara muy, muy clásica, como puede ser una veneciana de Murano. Y nosotros, claro, llevamos todo lo que son las casas más antiguas de Murano, Barovietoso, Venini, Andrómeda, son las verdaderas casas de Murano que producen las lámparas de vidrio soplado. Y después, claro, tenemos todas las marcas italianas, todas conocidas en todo el mundo, como puede ser una Floss, un Fontana Arte. Hay muchas, y la gente las conoce, y cuando vienen aquí ya saben lo que quieren, y tienen suerte porque nosotros podemos ofrecerle todo lo que es de marca italiana más conocida. Una casa que no tenga a lo mejor mucho glamour, le pones una lámpara cualquiera de la que tengas aquí en la tienda y ha cambiado radicalmente la casa, con una simple lámpara. Sí, es verdad que lo que es el tema de la iluminación, si sabes un poco de decoración, entiendes que es muy, muy, muy importante, porque poner una lámpara equivocada en un lugar puede ser que no le vaya a dar el justo valor. Y por contra, poner una lámpara que le da, por ejemplo, como esta, o también tenemos más pequeñas, claramente, vas a dar mucho valor también a lo que es tu casa, tus muebles. Bueno, te habrá pasado, Laura, que haya venido alguien a comprarse una prenda y al final se haya llevado una lámpara porque haya mirado al techo, porque no puedes evitarlo, ¿no? Sí, es verdad. A toda la gente se queda encantada porque viene y dice, qué bonita está esta tienda que tiene ropa y tiene estas lámparas tan especiales. Y sí, es verdad que ahora con el tema de la ropa viene mucha más gente y nos viene muy, muy, muy bien también por lo que es el tema de la decoración, porque claro, te conocen más, vienen más y después
¿por qué no comprar lámparas o muebles? Porque nosotros seguimos con todo lo que es el tema de la decoración a partir del diseño. O sea, nosotros podemos ofrecer todo, desde el diseño, la decoración, los muebles, las lámparas, las reformas, todo. Una vez más, tenemos que decir que vengan a visitar la ropa, los complementos, porque hay unos bolsos que no hemos mencionado, Laura, y vamos a mencionar también importante los complementos, porque también un bolso luce mucho en una señora, en una chica joven, que ahora la llevan unos bolsos espectaculares, y tenés unos bolsos de lo más bonito, ¿no? Y en pie. Sí, sí, sí. Cuéntame un poquito los bolsos que habéis traído también. Ahora lo que tenemos es una selección, 90% son de Armani, porque claramente hay que seguir añadiendo cosas como salen de la tienda y hay que seguir reponiendo. Ahora ha venido la nueva colección, también lleva los bolsos, todo lo que es accesorios de 90% de Armani, pero tenemos también de otras marcas. Bolsos, cinturones, porta cosméticos, por ejemplo, o también para hombre, bolsos de trabajo. Tenemos muchísimos bolsos muy, muy de buenísima calidad y super diseño y super precio. Hay que decirlo porque es verdad. Pues sí, porque muchas veces nos paramos a pensar cosas tan bonitas y lo primero que pensamos, esto será carísimo, ni me fijo en ello. No, pero hay que saber que estamos en una tienda especialista, lo que es son primeras marcas, pero es un outlet, que con lo cual vamos a tener unos precios también excepcionales. Sí, y ahora muy pronto, creo en un mes por ahí, vamos a añadir también lo que es ropa de niño y niña, porque hay mucha gente que sí, que pregunta por eso, entonces... ¿Por qué no? Vamos a Italia, porque nosotros vamos a comprar directamente nosotros para ver lo que hay. Y entonces será nuestro próximo reto, añadir niño y niña, a ver cómo va. Bueno, pues ya nos avisará para que veamos las novedades también y las podamos transmitir a nuestros telespectadores. Laura, pues muchísimas gracias por atendernos. Sí que nos falta decir la dirección y también recordar que estamos viendo unos abrigos ya para el invierno, que ya estamos en otoño, estamos estrenando además otoño, y también ya el que vaya, viva en sitios del norte, en Galicia, en Madrid, pues ya tiene que llevarse ropita de aquí de la costa, porque ahora es la época también ya de llevarse la ropa y equipándose para cuando vengan los fríos, que de la noche a la mañana resulta que ya nos quedamos helados, ¿no? Claro, hay que estar preparados, por eso hay que comprarlo ahora. Y además hay mucha gente que viaja mucho, entonces que va a países donde hace mucho más frío que aquí. Entonces nosotros ya estamos listos. Nuestra dirección, que es un poco difícil, porque es una salida de la carretera hacia Estepona, la salida 166. La organización, aparcamiento tenemos para 1000 coches, no hay problemas, pero hay que tener cuidado, salir a la salida 166 en sentido Estepona y después aquí estamos. Que se ve desde la carretera, porque aquí hay muchos centros comerciales, están estos barcos de lujo maravilloso que se nos van los ojos de cosas bonitas. Siempre nos encanta, bueno, echar un vistazo a las cosas bonitas. Así que, como ha dicho Laura, invitado está ahí a visitar todo lo que queráis, ¿no, Laura? Gracias. Gracias. Bueno, yo me voy a poner a la moda, así que me voy a mirar los modelitos, Laura. Claro, claro. Ahora, muchas gracias, Elena.